Como hemos venido informando, representantes del Círculo de Escritores, en este caso Esteban Fauret e Isabel Daives, autor de un proyecto que está recorriendo buena parte del continente y del mundo, viajaron especialmente invitados a la hermana República de Chile. Ya retornaron a Pehuajó, tuvimos oportunidad de mantener un diálogo con estos dos escritores y queremos compartir con nuestros televidentes lo que ellos valoraban de su experiencia en la hermana República de Chile. Vuelta al país, sabemos que entre otras actividades presentaron el proyecto y volverán a hacer árboles. ¿Cómo les fue? Bueno, realmente muy interesante porque la mayor parte de toda la gente que fue de distintos lugares, fue gente de Turquía, gente de Suecia, gente de Francia, de Italia, de Finlandia, bueno, realmente fue gente de México, de Colombia. Es toda gente con un perfil ecologista, gente que lidera inclusive ONGs a punto de vista ecológico en la defensa del medio ambiente, que tienen un perfil realmente importante y pudimos, digamos, tener un eco muy, muy especial, ya que hay gente muy interesada, gente que estos temas le llegaron muy bien y el proyecto tuvo un eco realmente, el programa, ya decimos el programa, tuvo un eco importante. ¿Lo pudieron presentar? Lo presentamos en la isla de Chiloé, precisamente, en un lugar que se llama El Elbum, y que ahí se hizo la ceremonia con los escritores que estaban presentes, escritores de Chile también, gente de la comunidad mapuche. Se plantó un árbol de originario de la zona, y bueno, o sea, es otro hito más. Se le leyó un poema al árbol que hizo una escritora francesa. Así que, como todo el ritual tal cual lo hicimos acá en Pehuajó, lo hicimos en Bolivia, bueno, la idea es avanzar en el proyecto y con perspectiva de futuro, ya que también un escritor que tiene una editorial importante y que traduce a varios idiomas de Turquía también nos se ha interesado en el proyecto. Tenemos una invitación en eso, que bueno, será o no será en tiempo y forma, veremos. Pero lo importante es que se transmita y eso ha sido un poco la esencia de este viaje, ¿no? Isabel, ¿cómo estuvo el resto del viaje? ¿Cuál fue la experiencia que se recoge después de desandar muchos kilómetros? Sí, mira, realmente una experiencia increíble. Se anduvo muchísimo, se trabajó muchísimo, fueron más de 3.500 kilómetros a recorrer desde que pasamos a Santiago de Chile hasta llegar al archipiélago de Chiloé. Y bueno, realmente se rescata muchísimo, se compartió muchísimo, se compartió sobre todo con las comunidades mapuches, tal cual estaba establecido, tal cual lo reza el nombre del encuentro, que se llama Camino al Sur, Tierra de Mapuches, donde encontramos una cultura increíble, un pueblo de pie, no es un espectáculo, es un pueblo de pie con sus costumbres, con su canto, con su literatura, con su forma de vida. Así que realmente eso es lo que se rescata, fue muy importante. Es muy fuerte, Esteban, la comunidad indígena, contrariamente a lo que a veces vemos, la vulnerabilidad de las argentinas? Sí, las argentinas, digamos, en un pie de comparación con las comunidades mapuches en el sur, digamos que están postergadas. Esta comunidad mapuche es muy fuerte, está arraigada a través de lo cultural, eso es lo interesante de rescatar. A través de lo cultural se ha hecho fuerte y está resistiendo los embates de las multinacionales, que tiene connivencia, obviamente, con el gobierno chileno, es mucho dinero en juego. Hemos estado viendo cómo a través de la difusión de su cultura, de su cocina, por ejemplo, mapuche, de su literatura, que es muy importante, la literatura es muy buena, está resistiendo y se ha hecho fuerte, ha atrapado inclusive el turismo a través de esa cultura, de los centros culturales importantes, y está resistiendo. Obviamente la presión es muy fuerte, estuvimos en una comunidad rural, en una escuela, por ejemplo, con un concejal del distrito, con un director de escuela, con gente de la comunidad, con loncos, jefes de comunidades, donde, por ejemplo, están previstas unas mega represas con miles de kilómetros de super torres de transmisión de electricidad y que van a destruir un paisaje, y entonces los están corriendo por medio de sobornar y dividir a las 60 o 70 familias propietarias de unos terrenos verdaderamente impresionantes en lo bellísimo.
y con dinero, dividiendo, lo clásico, ¿no? Y realmente hay una lucha increíble, ¿no? Con engaños inclusive jurídicos. El objetivo de la promoción de este encuentro era... Era que se diera a conocer. Por eso mismo... Claro, Poetas del Mundo, que tiene más de 7.000 afiliados, ha planteado dos esquemas fundamentales de este viaje. Uno de ellos, que está a cargo nuestro, de la delegación pehuajense, es una comunicación a nivel internacional sobre este tema que estábamos hablando, ¿no es cierto? Que se dé a conocer lo que está pasando, que nadie sabe, de estas mega represas con 1.000 kilómetros de tendido eléctrico, que van a destruir enormes riquezas. Y dar a conocerla, otra cosa no podemos hacer, pero sí podemos a través de la palabra darlo a conocer. Y otro es a través de una organización internacional de abogados, ya que fueron dos abogados, de escritores abogados en la delegación, y se combinó, digamos, en hacer un movimiento a nivel internacional a través de Poetas del Mundo para formar una comisión de abogados para defender, por ejemplo, a representantes de la raza mapuche que están presos, inclusive por actos de terrorismo, de ninguna manera, simplemente fue huelga de hambre. Pero bueno, están así y tienen hasta 85 años de cárcel. Estuvimos con ellos en una cárcel de Temuco. Y un chico de 25 años nos explicaba, está con un pedido de 85 años de cárcel, ¿no? Le agregan, entonces... Simplemente por defenderlo. Exacto, sí, por una huelga de hambre muy grande que hubo. Los detuvieron a los principales líderes de la huelga de hambre, entonces los encuadran dentro de la ley antiterrorista. De ninguna manera hubo una bomba, de ninguna manera hubo un homicidio, está comprobado, pero la ley antiterrorista chilena es muy severa. Simplemente un hecho de una manifestación pública está encuadrada dentro de la ley. Entonces, es decir, ese es el objetivo de Poetas del Mundo. Colaborar con los casos que sucedan. De hecho, puede pasar en Argentina, ha pasado en otros países, y entonces se nombra una especie de cuerpo diplomático, del cual tenemos el ofrecimiento para ser cónsules en la provincia de Buenos Aires, que tiene el significado simbólico de tener una representación. En el caso que suceda un hecho, el cónsul de ese lugar informa a Poetas del Mundo o moviliza o informa de un inconveniente. Entonces, Poetas del Mundo acude, digamos, con un movimiento de 7.000 personas, letradas, versadas en muchos temas, para defensa, digamos, de sobre todo temas ambientales. Ya sintetizando, entonces fue una muy linda experiencia. Realmente excelente. Nos cuesta en dos aspectos olvidarnos de eso. En el aspecto paisajístico, que fue lo que menos disfrutamos, porque realmente estuvimos a dos cuadros de un inmenso lago, dos días y no pudimos sacarnos una foto en el lago, porque había mucha actividad. Empezamos a las 6:30, 7 de la mañana, era la hora de levantarse y trasladarnos a distintos pueblos y regresar a veces o llegar a un pueblo luego de una actividad, 11 de la noche. Por ese lado, pero sí pudimos apreciar un paisaje bellísimo y pudimos apreciar que en lo espiritual realmente nos dejó muchísima enseñanza, ¿no?